delitos y hagan actos indebidos y delictivos. Entonces, con la intención de darles esa seguridad, es que se está retirando solo los arbustos, ¿no? Para que no sigan ocurriendo este tipo de hechos. De esta manera también limpiando un poco todo Casagrande, porque parece mentira, hay muchas basura, remontes que últimamente se ha visto en estos arbustos. Sí, como dice usted, en todo el distrito hay, ¿no?, diversos problemas, diversos puntos, tanto de acumulación de desmonte como de construcciones en la vía pública. Entonces, nos vamos descentralizando por puntos del distrito. Hoy estamos en la segunda etapa, luego seguiremos por la primera etapa. Tenemos la urbanización Santa Teresita también algo pendiente. Tenemos aquí la calle que está aquí en la 17 de marzo, ¿no?, que es la que sigue de frente a esta. También ya tenemos fecha para su liberación, entonces nos vamos descentralizando por diversos puntos del distrito. Algunos vecinos manifestaban que esto se había coordinado para el día lunes, ¿qué nos puede decir al respecto? El día de ayer se les ha dado una notificación preventiva a cada uno de ellos y se les ha explicado los trabajos que se van a hacer, ¿no? Entonces, asimismo, la maquinaria ha estado disponible para ahora y se ha aprovechado en hacer los trabajos, sobre todo, como le digo, de los arbustos. El lunes se va a seguir con el podado de los árboles, la demás limpieza, estamos también manteniendo los puntos de agua, ¿no? Le están poniendo las tapas roscas. Entonces, la idea no es pelear con ellos, al contrario, ¿no? Llegar a un acuerdo y indicarles también que es por la limpieza, no es por otro motivo. La vez pasada ya se había limpiado también gran parte desde el Colegio Libertad, al costado, acá en la primera etapa. ¿Se piensa hacer algún trabajo ahí, arquitecta? Sí, primero estamos haciendo la limpieza, ¿no? Como dice usted, de la primera parte, esta es la segunda parte, para que posterior a ello el área de limpieza pública y áreas verdes proceda al sembrado de plantines, ¿no? Entonces ya estamos coordinando las acciones para que toda esta zona sea mantenida, podada, sembrada, regada, ¿no? Pero primero tenemos que terminar con la limpieza. Sí, un próximo trabajo por la parte del área de limpieza pública y áreas verdes. Muchas gracias.